El padre de dos jóvenes denunció este fin de semana que el padrastro de estas abusaba sexualmente de ellas desde que tenían 9 y 11 años. Cristian Remigio González, padre de las jovencitas de 17 y 19 años, cuyas identidades no quiso revelar, explicó el hecho. El padrastro de las hijas mías la violó, la dos, y las autoridades se han hecho de la vista gorda porque nadie ha salido a buscarlo. Simplemente eso, que estamos pidiendo una ayuda, a ver si el pueblo nos ayuda a buscarlo, por lo menos, porque ya que las autoridades se han hecho de la vista gorda, porque no han salido a buscarlo, no hay un policía no hay buscándolo en la calle. Dos niñas, una de los 9 y una de los 10. Ya una tiene 19 y una tiene 17. Él prácticamente tenía 3 mujeres en la casa. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.